economic messages to win the support of undecided voters. Buenos días. Good morning. Qué bueno verte. It's good to see you. Póngase de pie. Let's stand this morning. Estoy muy agradecido de estar en la casa de Dios. I'm very grateful to be in the house of the Lord today. Y empecemos levantando el nombre de Cristo esta mañana. We're going to begin by lifting up the name of Christ this morning. Es grande y todopoderoso, tu nombre es grande y
Declarado que no hay otro nombre sobre el nombre de Cristo Jesús. We have declared this morning that there's no other name above the name of Jesus. La Biblia dice que un día cada lengua confesará y cada rodilla se doblará y van a proclamar que Jesucristo es el Señor. Pero hoy tú y yo tenemos el privilegio de hacerlo. You know, one day the Bible says that every tongue will confess, every knee will bow, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Well, today we get to do that. It's not one day. Today's the day we get to do it. So let's do it. Cristo, Jesucristo, Jesus. His name is Jesus. Jesucristo. Bueno, ya. You know, y'all are really, se ve tan bonitos. En verdad, me parece que han chupado limones en el día de hoy. It looks like you've been sucking on lemons. I'm telling you, you guys really look pretty sitting there with your hands folded and mask on your face. Tiene la máscara en la cara y no puedo ver si está cantando o llorando, ¿verdad? Entonces, como no puedo ver, por lo menos con las manos vamos a hacerlo grande, ¿verdad? If I can't see your face, let's at least praise him with our hands. Amen. Here we go. Let's do it like this. You ready? Here we go. Con las manos así. Vamos. Todo el mundo con las manos. No es un pecado. It's not a sin to applaud. You go ahead and do that. Ready? Here we go. Jesucristo. Dígalo. Jesucristo. Una vez más, Jesucristo. Jesucristo. His name is Jesus. Jesus. One more time. Jesus. Su nombre. Vamos a hacer una cosa. Let's do something. Boy, before you sit down,
And if you're comfortable doing it, okay? Si está cómodo en hacerlo, ponga tu mascarilla. Pero y si no quieres hacerlo, está bien. Puede dar la fist bump, the toe tap, the elbow punch, whatever you do it. But go, leave your seat if you want to do that. Puedes salir de tu área y saludar así a los que están alrededor de ti, los que están allá, porque tenemos dos alas y es poco difícil de ver una a otro, pero vamos a saludar una a otra. Hermana Elena, qué bueno verte. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya regresaste a la tierra prometida, ¿verdad? Amén, qué bueno. Estoy viendo, aquí está Juan y Stephanie, que llegaron también de México, ¿verdad? Viajaron. Entonces, bendiciones, hermanos. Sale de tu lugar si sientes cómo hacerlo. Si no, un air pump, whatever.
vamos a cantar de nuevo. I had a little grandmother. Tenía una abuelita. When I was a little kid. Cuando era pequeño. And one thing I remember. Y una cosa que acuerdo. That she always told me. Era que ella siempre me decía. If you can't do nothing else. Si no puedes hacer nada más. Say the name of Jesus. Di el nombre de Jesús. She told me that many, many times. Me dijo eso muchas, muchas veces. And there were times in my life. Y habían veces en mi vida. When I couldn't remember verses. Cuando no me acordaba de los versículos. Or remember anything else. O no me acordaba de nada más. And I had fear. Y tenía miedo. Or worries. O preocupaciones. And all I could do. Y todo was lo remember que podía that hacer era acordarme and say, de eso. Jesus. Y decir Jesús. Jesus. Jesús. Because it is a powerful name. Porque sí es un nombre poderoso. The Bible says that demons flee. La Biblia dice que los demonios huyen. At the mention of this name. En el nombramiento de este nombre. So if you are troubled. Así que si tienes algún problema. If you have problems. Si tienes algún problema. If you don't know where to turn. Si no sabes a dónde ir. You can't do nothing else. No puedes hacer nada más. Say the name of Jesus. Solo dile el nombre de Jesús. The enemy flees. El enemigo huye. And there's power in the name of Jesus. Y hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Poderoso es su nombre. Poderoso es su nombre. Es el nombre de Jesús. Mire. Poderoso es su nombre. Es. Nada es igual a él. Poderoso es su nombre. Es. No hay otro. Poderoso es su nombre, es el nombre de Jesús. Vive. Poderoso es su nombre, nada se iguala a él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. No hay otro. Gracias por recordarnos del poder que hay en el nombre de Jesús. Amen. Thank you for reminding us of the power that we have in Christ. Amen. Cuando estás afligidos, when you're afflicted, cuando estás triste, when you're sad, cuando estás enfermo, when you're sick, cuando sientes solo, when you feel alone, no hay otro nombre. Aren't you glad? Amén. Puede tomar sus lugares. No sé cómo están ustedes. Ahora las alergias están pegándome bien duro. I don't know about you, but man, these allergies right now are just wearing me out. I coughed up a dandelion and a daffodil last week. Tosé y salió una flor de daffodil, uno de los amarillos, por la alergia que uno tiene. Busca en su Biblia, vamos a estar viendo en el Nuevo Testamento tres pasajes en tres libros de los evangelios. Vamos a ver Mateo, Lucas y Juan en el día de hoy, ¿ok? Y la semana pasada empezamos con una, viendo la perspectiva de días después de la resurrección. Last week we started looking at the perspective a few days, actually a few hours after the resurrection. Y vimos la semana pasada el famoso Tomás. ¿Recuerda Tomás? Tomás fue conocido, todavía es conocido como Tomás el Dudoso. Él dudó la resurrección de Cristo Jesús. Dudó el testimonio hasta de los mismos discípulos. Pero él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. But he had a personal encounter with the resurrected Christ. Quiero decirte hoy en esta mañana, no importa dónde se encuentre en tu vida,
No importa dónde se encuentra en tu jornada, en tu relación con Cristo Jesús, Él quiere que tú tengas un encuentro cercano con Él. It doesn't matter where you find yourself in your journey, in your relationship with Christ, where you are with the battles that's going on in your life. Let me tell you something. Christ wants you to have a close encounter with Him. Porque los encuentros alejanos en verdad no sirven. Normalmente los encuentros alejanos son testimonios o la experiencia de otra persona. Encounters that are far off or are far away or second hand most of the time. You see it from a distance, but you haven't got up there where you can taste it and touch it and smell it. No has acercado donde tú puedes tocarlo y olerlo y saborear este encuentro. Hasta que tú tienes, escúchame, un encuentro cercano con Cristo Jesús y el Cristo resucitado, a lo mejor la única cosa que vas a tener en tu vida es una religión y una concepción o perspectiva de otras personas y no la tuya. Until you have, listen to me, a close encounter with the resurrected Christ, you will never ever experience what God intends for you, and probably what you have experienced is based on what somebody else has told you. John talked about his grandmother saying, if you can't say anything, can't remember anything, just say the name of Jesus. Hermano John mencionó, si no puedes recordar las escrituras, solamente recuerda el nombre de Jesús. Menciona, proclama el nombre de Jesús. Pero hasta que él proclamaba el nombre de Jesús, fue solamente lo que dijo su abuela. Pero cuando él experimentó el poder en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, ya este fue su encuentro cercano con Cristo. Amen. So John was talking about his little grandmother saying, if you can't remember anything, just say the name of Jesus. By the way, there is power in the name of Jesus. But until he mentioned that name, all it was what his grandmother told him. But now he can tell somebody else. Ahora él puede decir a otra persona. Hoy vamos a ver otro discípulo, otro apóstol y su encuentro cercano con Cristo Jesús después de la resurrección. Nuestro hermano Pedro. Our brother Peter had a close encounter with Christ. Y yo creo por el apóstol Pedro, la resurrección de Cristo Jesús, el día de resurrección, tenía un significado muy, muy importante para él. Porque en Marcos, capítulo 16, al 1 al 8, cuando las mujeres encontraron Jesús, en la tumba vacía, Jesús mismo dijo, vaya y diga a los discípulos, y Pedro también, que yo había resucitado. In Mark chapter 16, verse 1 through 8, it's Mark's account of the resurrection of Christ, Easter Sunday morning. And the women come to the tomb and they find the tomb empty. And they find Jesus and he speaks to them, why do you look for the living among the dead? And he says, go and tell my disciples and Peter as well that I am alive. Now, it's interesting because the reason he said that is because there's some background that we need to be reminded of. Why he mentioned Peter's name along with the other disciples. Hay un trasfondo, hay un contexto importante de entender por qué él mencionó el nombre de Pedro. Mencionó los discípulos, pero especialmente Pedro. Vamos a ver una cosa. Mira Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35. No sé si está en la pantalla. No recuerdo porque hice este PowerPoint hace semanas atrás y no recuerdo bien cómo está ahí. Can you fast forward that, move it ahead one and see what's happening? Well, I guess that's, there we go. You're doing a great job. Thank you, Kellyanne, by the way. Matthew chapter 26. Mateo capítulo 26. Mira lo que dice, versículo 31.
dice así. Aquí, ¿sabes? Pedro fue uno de los discípulos que negó a Cristo. Mira lo que dice la Biblia aquí en Mateo 26, versículo 31 al 35. Esta misma noche, dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heré el pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Aquí hay algo importante. Jesús ya había predecido, él predijo la negación de Pedro. Él sabía, fíjate, Jesús sabía que Pedro va a negarlo. Déjame decirte una cosa, todo lo que ha pasado en tu vida, antes que pasaba, Jesús ya sabía. Antes que tú pecaste, Jesús ya sabía que vas a pecar. Bueno, si Él es tan grande, tan amoroso, ¿por qué no? Porque Él me dejó a pecar, porque Él no quiere una relación de títeres. If God is so big and so great and so sovereign, and He knew I was going to sin, I was going to fall, why did He allow me to do that? Because He doesn't want a puppet relationship with you. He wants a personal relationship with you. Él quiere una relación personal contigo. Y tú tienes la opción, el privilegio, la responsabilidad de decidir, escoger si vas a obedecerlo o desobedecerlo. Mira lo que dice otra vez en versículo 33. Look at verse 33 again. Peter says this, hey, everybody else may blow it, but I'm not going to. I'm going to be the one that's going to stay faithful. Pedro dijo, a los demás a lo mejor van a caer, pero yo no. No, yo soy fuerte. Yo no voy a hacerlo. Y él tocaba su propia trompeta. And he was blowing, tooting his own horn. I'm not going to do this. And then this sets the stage, in my opinion, of one of the most gripping dramas in all of the New Testament. Aquí está el escenario de uno de las dramas más profundas en toda la Escritura. Mira Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. I think there we go. Versículo 54. Mira lo que dice. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía ¿de dónde? De lejos. Then seizing him, they led Jesus away and took him to the house of the high priest. And Peter followed at a distance. Aquí tenemos el discípulo negando a Jesús. We find the denying disciple. He denied him. Mira, ¿cómo empezó su negación? How did his denial begin? He was following Jesus at a distance. De una distancia, el discípulo distante. ¿Sabe? Es difícil ser un discípulo distante. It's very difficult to be a distant disciple. And Peter was there. He was, the King James calls it afar off. De lejos. Este fue el primer error que Pedro hizo. This was Peter's first mistake. This led to his fall. This led to his denial. Este fue su primer error. Y esto lo llevó a su caída, lo llevó a negar a Jesús. Hay muchas personas así, ¿verdad? Que quieren seguir a Cristo, pero de lejos. There's a lot of people like that. They want to follow Jesus, but from a distance. I don't want to be associated with him.
too much. No quiero asociarme mucho con él. No quiero acercarme mucho porque ¿qué va a pensar mis amigos? ¿Qué va a pensar mi familia religiosa? Well, what are my friends going to think if I get too close to Jesus? I'm just going to be cool with him on Sunday. Voy a estar bien chévere con él los domingos, pero durante la semana, especialmente viernes y sábado, voy a seguirlo, pero a la de lejos. Hello. ¿Ah? Se despertó la bocina y todo. You're awake now. This is buzzing over here on me, John. Is it me? All right. De lejos, ¿verdad? Afar off. Mira la otra cosa aquí importante. Mira versículo 55. Look at verse 55. Look what it says. I think you can find, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro les unió con ellos. And when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter sat down with them. ¿Quién fue esta gente? La gente equivocada. Who were these people? They were the wrong crowd. Ese fue el mismo gente que crucificó a Cristo. These were the same ones that had crucified Christ. And now this denying disciple, este discípulo negando a Cristo, que estaba siguiéndolo de lejos, se sentó con la gente equivocada. He sat down with the wrong crowd. Déjame decirte una cosa. Óyeme, escúchame bien. Si estás andando con la gente equivocada, vas a caer. Hello. Listen, if you're running around, listen to me. Tú no puedes volar como las águilas si andas con unas gallinas. Listen, you can't soar with the eagles if you run around with a bunch of chickens. No puedes. Óyeme, déjame decirte una cosa más. Si estás con la persona con quien tú andas, con la persona con quien tú estás asociándose, esta es la clase de persona que tú eres. That's who you are. Still this thing up here that's buzzing at us. Mira lo que dice. Ese fue el segundo error de Pedro. Primero, lo siguió Jesús de lejos. Segundo, estaba andando con la gente equivocada. He was first of all, he was following Jesus from a distance. I just want to be cool. I'm a casual Christian. I'm a social Christian. I want to fit in with everybody. I'm just all inclusive. I'm tolerant. Yo soy inclusivo, soy tolerante, acepto todo el pecado de todo el mundo. Hay una diferencia de aceptar el pecado y aceptar las personas. ¿Me explico? There's a big difference in accepting sin and loving the sinner. Okay? Yo puedo amar el pecador. I can love the sinner, but I do not condone or accept his sin. Y yo necesito conocer estas personas, amar estas personas para ganar estas personas para Cristo. I need to know these people. I need to have some sort of relationship with them in order to win them for Christ. But this isn't the kind of people that I'm going to seek counsel from. Esos no son la clase de gente que voy a buscar consejo. Voy a amarlos. Ellos van a ver por qué este pastor gringo Bautista ama al pecador. ¿Por qué él ama el alcohólico? ¿Por qué él ama el drogadicto? ¿Por qué él ama? ¿Por qué este cristiano que va a la iglesia los domingos y los miércoles y está líder en la iglesia esperando? ¿Por qué él me ama siendo prostituta, siendo homosexual? ¿Por qué él me ama? ¿Por qué no me trata mal? Porque Cristo
hace la diferencia. Pero hay una diferencia en sentar con ellos y vivir y participar en su vida pecaminosa. There's a big difference in loving that person and sitting down with them and around the fogata, around the campfire, and participating in their lifestyle. Mira versículo 56 y 57. Look at verse 56 and 57. Dice, una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Muchacha, yo no conozco. Look what this says in verse 56 and 57. A servant girl saw him seated there in the firelight. She looked at him closely and said, this man was with him. But he denied it, woman, I do not know him. Ahora, ya está Pedro negando a Cristo, que ni conocía a Cristo. Here we find this defeated, discouraged disciple that was following, first of all, from a distance. Then now he's seated down with the wrong people. Now he's denied Christ. He was ashamed to be identified with him. Tenía vergüenza de ser identificado con Cristo. Mateo y Marcos nos dice no solamente que negó a Cristo tres veces, pero también usó groserías, maldiciones. Matthew and Mark reminds us that not only did he deny Jesus three times, but he cussed while he did it, just to make sure. My vocabulary is different from, I don't belong to him. He denied him. Él negó. Ahora, mira lo que pasó aquí. Este sigue. Primero, Pedro perdió todo su testimonio con esta gente. He lost all of his testimony with these people. If there was a chance that he might have been able to have some sort of testimony, he lost it. Si había oportunidad de tener testimonio, antes ya lo perdió. Él negó Cristo, pero con fervor, con vigor. No, yo no lo conozco. Y uso palabras groseras. Now, en versículos 60 y 62, cuando uno lee estos versículos, uno llora. In verse 60 through 62, you read the scripture and you begin to weep. Because you can see the disappointment. You can feel, puedes sentir el desánimo, la decepción y la vergüenza que Pedro sintió cuando él negó al Señor. Porque cuando él dijo eso, mira lo que dice. Versículo 60. Hombre, no sé qué estás hablando, replicó Jesús. En el mismo momento que dijo eso, el gallo cantó. Recuerdo que Jesús había dicho. Versículo 61. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó lo que el Señor había dicho. Hoy mismo, antes que el gallo canta, me negará tres veces. Look what this says here in verse 60. He says, man, I don't know what you are talking about. Just as he was speaking, the rooster crowed. And the Lord turned and looked straight at him. And then Peter remembered the word that the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me three times. Can you imagine the regret that Peter felt? ¿Puedes imaginar la vergüenza? ¿Puedes viendo la cara de Jesús después que él negó por la tercera vez? Después que él escuchó el gallo cantar. Can you just imagine what that must have been like? And he looked at him. What a tragedy. ¿Cuántas veces hemos tú y yo negado a Jesús? Dice que el Señor lo miró a Pedro. And
Jesus turned and he looked at Peter. Cuando se miraron en los ojos, when Peter looked upon Jesus' eyes, the shame, the magnitude of his denial at that point must have been astounding. La magnitud de su negación fue algo grande. Y después, ¿qué hizo Pedro? What did Peter do? He did what every one of us would have done. Hizo lo que cual cada uno de nosotros hubiéramos hecho. Cuando hemos dado cuenta que hemos negado o fallado al Señor, dice en versículo 62, y saliendo de ahí, lloró amargamente. He knew he blew it. The Bible says here that in verse 62, and Peter went out and he wept bitterly. Have you ever wept bitterly? ¿Has llorado amargadamente? Así de lo profundo. From the most intimate fiber of your soul. Have you ever cried like that? Not because of the death of a family member. I mean because of shame. Yo no estoy hablando de la muerte de un padre, una madre, un hijo. Yo estoy hablando de la vergüenza de saber que has negado, has fallado al Señor. Entonces, Pedro negó a Jesús. Qué fracaso. Pero ahora vamos a ver cómo el Pedro fracasado se convirtió en Pedro el siervo fiel. I want to see failing Peter being converted to faithful Peter. Because there's always a great story of restoration. Hay una historia bella de restauración. Sabemos que él fue restaurado porque encontramos en Hechos su sermón. Encontramos en que él predicó un mensaje increíble que 3,000 personas fueron convertidos. Pero ahora mira en Juan capítulo 21. I want you to look in John chapter 21. Juan capítulo 21. Aquí vamos a encontrar el encuentro personal de Pedro con el Cristo resucitado. Now we're going to get to see this close encounter that Peter had with the resurrected Christ. Mira versículo 1 al 3. Después de esto, de Juan capítulo 21, perdón. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Nataniel y el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón. He says, listen, he says, and the others say this, y vamos contigo, contestaron. Y salieron pues de ahí y embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. I want you to look what happened. Peter, they're gathered together, all of the disciples, and he says here, I'm going fishing. I'm going, and you know what the other disciples said? They said, I'm going to go with you. And so they got in the boat and they went out fishing, but they didn't catch anything. Now, yo no estoy hablando que él sacó su caña de pescar, como hace el hermano Alfonso y Sara y Alexis cuando ellos van a pescar. Una cañita ahí con unos gusanitos o tú sabes, algo para pescar unos pececitos. No. Ellos fueron pescadores profesionales. These were professional fishermen. That's what they were doing before they met Jesus. Let's just go back to our old life. Vamos a regresar a nuestra vida vieja. Vamos a regresar a lo que hicimos antes. Vamos a ir allá. Entonces Pedro se fue.
He said, I'm going fishing. He took the other disciples with him. Eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Cuando caímos nosotros, llevamos otra persona con nosotros. When you fall, when you grow cold on the Lord, cuando se enfría en el Señor y se pierde este fuego de su relación, muchas otras personas caen contigo. Mira las personas a tu alrededor. Mira las personas que no están aquí contigo, que antes estaban. Por una razón u otra, ellos no estaban. A lo mejor ellos tienen la culpa, pero a lo mejor tú también lo tienes. Has tenido otras prioridades: el trabajo, pasatiempos, el dinero, la familia, el COVID. Y escondimos atrás de la máscara de COVID, cuando en verdad no es una solución válida. No es una excusa, mejor dicho, válida. Listen, just look around you. Look at the people that perhaps used to, at one time were with you here at church, and they're not here now. For one reason or another, they're not here. Maybe it's their fault, but it could be yours. You've grown cold on the Lord. You hide behind the COVID mask. It's a whole lot easier. I know I said this last week, but it's a whole lot easier to stay at home and watch Brother William on Tuesday night or Sunday morning in my pajamas. A lo mejor es más fácil. Yo sé que dije eso la semana pasada, pero es más fácil quedarse en la casa y mirar un servicio de Esperanza Church o otro de la cama, from your bed in your pajamas. It's easier to do that. When did Peter decide to quit on the Lord? ¿Cuándo decidió Pedro a dejar al Señor? Después los otros. Óyeme, padres y madres, la influencia que tú tienes en la vida de tus hijos son increíbles. Listen, moms and dads, the influence you have in the lives of your children, whether they're preschoolers or adults, is amazing. And when you quit on the Lord, they will too, more than likely. Pero me encanta lo que sigue después. I love what happens next. Aquí encontramos una invitación de restauración. Mira versículo 4. I want you to look at verse 4. And we're going to read through verse 11. A despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tiene algo de comer?, les preguntó Jesús. No respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Y los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Y Simón Pedro subió al bordo y arrastró hasta la orilla del red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Y era 153. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Me encanta. Increíble. Jesús, en vez de ser lleno de indignación, de enojo, invitó a Pedro y los otros discípulos, que había abandonado a él también, a comer. You know, instead of Jesus being full of indignation and ready to regañar, I don't know how to say that in English now, to discipline them, to fuss at them, to argue with them, he invited them to eat. He invited them to sit down. He said, ven, come. You know, ¿sabe lo que significa eso? Cuando él dijo, ven, la aceptación.
When he said to come, that was his acceptance. I love you despite the fact you have abandoned me, you have denied me. Let me tell you something. Perhaps you've denied Christ. Perhaps you're following him at a distance. A lo mejor estás siguiendo a Jesús, pero de lejos. Él está diciendo, ven. He's saying to you, come. Y después, la otra cosa, no solamente que dijo, ven, pero vamos a comer. ¿Sabe? Eso es una muestra que Jesús fue bautista. This is Jesus, he said he invited them to come, but not only to come, but come and let's eat. That's the evidence right there that Jesus was Baptist. Because that's one of the things we don't drink, we don't dance, we don't go with women that do, but we eat. Nosotros no bebemos, no bailamos, no andamos con mujeres que la hacen así, pero sí comemos, ¿verdad? Amen. And so Jesús lo invitó a los discípulos que habían negado a él, ha abandonado su llamado. Ven, vamos a comer. Mira versículo 15. Mira lo que dice. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mi cordero, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Versículo 17. Por la tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió por la tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Aquí está la invitación de Jesús, la restauración. Here's his invitation to be restored. You know, there's ways to, hay maneras de interpretar eso y hay diferentes palabras para la palabra amor. There's different words for love. What Jesus was asking, lo que Jesús estaba preguntando, Pedro, me agape, me agapea? Do you agape me? Do you love me with that unconditional, that profound love? And Peter responded, yo phileo. He said, I phileo you, that fraternal love. And despite that, despite the fact that he did not respond exactly the way that Jesus knew he should have, he still said, follow me, feed my sheep. Él dijo, sígueme, cuida mis ovejas. Jesús está invitando a ti en el día de hoy de seguir a él. Él está invitando a ti, escúchame bien, de restaurar tu vida, tu relación con él. Es una invitación personal. It's a personal invitation. Primero, si nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, ese es el momento de hacerlo, de estar en buena relación con él. If you've never trusted Christ as your Lord and Savior, this is the moment for you to do that. If you're here in the building or watching us on Facebook, by the way, thank you for joining us this morning. Pero si nunca has hecho eso, hoy es el momento. Es el momento de entregar tu vida a Cristo. Pero también, mis queridos hermanos, si has seguido a Jesús de lejos, if you follow Jesus from a distance, if you've been sitting down with the wrong crowd, si has sentado con la gente equivocada, incluso si has negado a Jesús, if you have denied him being his disciple, He is extending you an invitation to repent and to restore your relationship with him. Él está extendiendo la misma invitación que extendió a Pedro. Después de negarlo, después de rechazarlo, después de estar alejado de él, él está diciendo, ven, ven, vamos a comer. Vamos a tener compañerismo. He says, you come. Let's have fellowship.
You come, follow me. Follow me, sígueme. ¿Estás dispuesto de seguir a Cristo? ¿Qué has permitido a entrar entre tu relación con tú y el Señor? Porque debe decirte una cosa, tu asistencia, tu participación en el cuerpo de Cristo Jesús es una indicación de tu relación con el Señor. Porque tú no hay, escúchame bien, no hay, ¿cómo se llama? Llaneros solitarios. There are no lone rangers in the kingdom of God. You must be a part of a fellowship. Tiene que estar parte de una familia. You've got to be a part of the church. Y si tu amor, tu deseo de participar y ser parte de una iglesia local no es una prioridad en tu vida, déjame decirte una cosa, tu relación con el Señor tampoco es la prioridad en tu vida. Porque es no solamente que Él te da, tú tienes que dar. It's not that He blesses you, because He does that whether you deserve it or not. Él te bendice aunque tú no lo mereces. El aire que estás respirando, la ropa que tiene, Él te ha dado. Pero Él quiere que seas parte de una iglesia local, de participar en la iglesia local, de servir en su iglesia local, de impactar el mundo, porque Cristo no va a venir por la Habitat for Humanity. Jesus is not coming back for the Red Cross. He's coming back for the church. Él va a regresar buscando su iglesia, la iglesia, el cuerpo. Entonces es importante que somos parte y participantes en la iglesia local, en su iglesia, donde tú puedes servir al Señor y impactar el mundo con el evangelio de Cristo Jesús. Jesús está diciendo lo mismo que dijo a Pedro: ven, vamos a comer. He said to you, just like he said to Peter, you come, let's eat, follow me, sígueme. Cierra tus ojos, por favor, nadie mirando alrededor. Let's bow our heads and close our eyes right now. No one's looking around. Hoy en esta mañana, si nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, hoy yo te invito, entrega tu corazón a Él. If you've never trusted Christ as your Lord and Savior, let me invite you to do that today. Don't deny Jesus. No niega a Jesús. Él está diciendo a ti, ven, ven, ven. He's saying to you, come, you come, you follow me. I want to give you a new life, a new purpose. Si has negado a Jesús, si estás siguiéndolo de lejos, si la opinión de tus amigos o vecinos o familia es más importante de lo que ellos piensan de ti, lo que Cristo piensa de ti, Él está diciendo ven. If you, the opinion of your family and your friends, your co-workers, your schoolmates are more important to you than what Jesus thinks of you, then He's saying to you, come. Because you're following Him at a distance. Estás siguiéndolo de lejos. A lo mejor estás negando. Estás sentado con la gente equivocada. You're seated with the wrong crowd. Aquí el altar está abierto. El altar está abierto para decir, estoy viniendo, aquí estoy. Yo quiero seguir a Cristo. Quiero amar a Cristo. También las puertas de la membresía de la iglesia están abiertas. Si eres salvo y bautizado por inmersión como creyente y quieres ser parte de esta familia en la fe, Esperanza Church, podemos recibirte como miembro de nuestra iglesia. Y solamente tiene que pasar aquí enfrente en la hora de la invitación también. Si has sido salvo, pero nunca has sido bautizado, también vamos a tener bautizos en un par de semanas. Y si usted quiere presentarse para ser bautizado, pasa aquí adelante. Si has sido salvo,
y no has sido bautizado, te invito, obedece al Señor lo que Él está diciendo a ti. Vamos a cantar una canción que dice: todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. ¿Quieres rendir todo a Cristo? ¿Quieres serle fiel hoy? Te invito a venir. Póngase sobre los pies. Tú tienes 8 y va a cumplir 9 muy pronto, ¿verdad? Incluso el año pasado ella dijo: yo quiero ser bautizada, me dijo. Y hemos esperado un poco más, y hoy ella ha venido diciendo que yo quiero seguir al Señor en el bautismo para obedecer a Cristo. Amén. Ella es muy inteligente, pero su corazón está inclinado a la cosa del Señor, porque ella tiene padres que ha enseñado a ella la cosa del Señor. Her heart is inclined toward the things of God because she has parents that have taught her the things of God. And so for that reason, at this tender age, she has responded to the wooing of the Holy Spirit in her life. De esta edad tan tierna, ella ha respondido al llamado del Espíritu Santo en su vida. So Sarah, estamos bien, bien contentos y orgulloso de ti por su deseo de obedecer al Señor. We're very happy and we're very proud of you for your desire to obey the Lord in believers' baptism. So, no sé si hay otro más que también están deseado de seguir al Señor en el bautismo, o que quiere ser miembros de Esperanza Church. También las puertas de membresía están abiertas para ti. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Antes que terminamos con la oración. Muy bien. Ok. Vamos a orar por Sara. Yo voy a invitar a mi esposa a que ella ore por Sara. Yo sé que ella también ha trabajado con Sara. Todos. Es un trabajo en equipo. Le doy gracias al Señor por Paul también y todos los que han estado trabajando con Sara, que han puesto un granito de arena. They had, we are a team. Together, what am I speaking with the máscara? Se me olvidó. Somos un equipo y todos
aquí el amor que le damos a nuestros nenes, el sacrificio que hacemos de construcción, de estar aquí, de correr, esto es, por eso lo hacemos. So the sacrifice that we do, running and coming, and sometimes it's the same teacher for months. It's paid for. That's what we do, maestros. Por eso es que lo hacemos. Esto es lo que hacemos. Esto es estar y invertir en las vidas de nuestros chicos. Y Sara ha hablado conmigo también y le dije, tú tienes que ser valiente y pasar. Tus padres saben y tienes que tomar esa decisión. So, you have to take that decision to follow the Lord, you know. So, I'm so proud of you. Muy orgullosa de ti y el trabajo de sus padres. So, vamos a orar por Sarita. Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que convence y el que hace mover la salvación y extiendes la gracia. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Sara. Thank you, Lord. Thank you for extending grace. Thank you for your Holy Spirit that has touched Sara's heart. En confiamos, Padre Santo, en que muchos más que están ahorita luchando y en decisión en pasar sean obedientes a ti, Señor. Gracias por esta niña valiente que ha decidido seguirte, obedecerte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un aplauso al Señor. Así es. Queremos agradecer a los que están conectados en Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana próxima a las 9:30. Amén.